Definitivamente, ahí la tienen, la coqueta Dariana, tan dominicana como tú. Una artista reconocida tanto a nivel nacional como internacional. En varias ocasiones nominada para los premios Casandra. Los Caminos del Mar, su nuevo tema que estamos compartiendo, estrenando precisamente en la televisión nacional e internacional, aquí en Con Punto y Coma, donde recibimos con gran placer a la coqueta Dariana. Bienvenida al programa. Gracias, buenas tardes a todos. Pues yo feliz de estar contigo y con toda la gente que está en sintonía siempre con tu programa. Gracias por la invitación. Dariana, cuéntanos, ¿qué de tu vida realmente? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Me siento muy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, que es cantar. Y ese tema, pues, lo grabé el año pasado. También salió a principios de año una canción con don Roberto Aguilar. Mexicano, ¿no? Sí. Bueno, él es chileno, pero chileno. Ha vivido toda la vida en México y es súper reconocido. Está residiendo en California, En Barcelona, Barcelona. En Barcelona, España. Y es una persona muy importante, con una trayectoria increíble, y para mí fue un honor poder hacer esta colaboración con él. Así es que yo estoy muy feliz. Y estoy en estudio ahora mismo con un nuevo tema para completar ya el álbum que estoy haciendo. Así es que yo estoy muy contenta. ¿Dónde estás residiendo? Estoy aquí. ¿En Santo Domingo? Sí, estoy en Santo Domingo. Y trabajando, claro, las cosas no son como muchos años atrás, pero sí se trabaja. Se puede, y se puede. Y claro, es mi trabajo, o sea, yo lo voy a estar haciendo hasta que Dios me permita cantar y hacerlo bien. Así es que en eso estamos. Durante toda esa larga historia, ¿verdad?, de Dariana la Coqueta, sí. ¿Cuáles podrían ser momentos a recordar precisamente hoy? Bueno, mira, recuerdo cuando pude ir a algunos países y cantar, llevar mi música. Eso uno se siente muy feliz. Pero yo creo que uno se siente bien como quiera, es cantar. Porque cuando iba a los pueblos, que a veces teníamos que cruzar ríos para llegar a esos lugares, yo anduve el país entero. Y el recibimiento que me daban la gente, esa gente humilde, era increíble, me preparaban comida, lo que yo quisiera, bueno, era maravilloso. Pero también tuviste por Sudamérica, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Cantar es mi debilidad y eso es maravilloso, porque es que la gente te manifiesta tanto cariño, tanto amor, que yo creo que por eso muchos artistas, cuando tienen que retirarse por las condiciones que tienen de salud, no lo hacen. Y yo creo que por ese afecto que reciben, ese amor, entonces, por eso no lo hacen. Yo les digo, si usted me ve muy viejita y yo quiero estar cantando, aguántenme. Viejita, pero que yo noto que la coqueta está más no, joven no, todavía que cuando estoy se bien, desapareció. Todavía estoy nítida, eso sí. ¿Y por qué Dariana como que salió del escenario por un buen tiempo? Yo me fui fuera, yo estuve residiendo en Miami. Fui a España, Nueva York, o sea, estaba dándole la vuelta al mundo. Dándole la vuelta al mundo a ver qué se me pegaba. Pero entonces, en Miami, pues, mi representante, que el licenciado Porto Real, que es mi compañero también, pues, tenía un trabajo en su profesión y consiguió un trabajo muy bueno en Miami. Oye, y fue un poco difícil, digo yo, bueno, vamos a aprovechar esto. Pero sí, estuve presentándome en muchísimos lugares buenos, importantes, en Miami. Después regreso aquí y bueno, ya lo otro es historia. Dariana, ¿con quién competiste realmente? Tu competencia fundamentalmente se redujo. No, yo no sé, porque dime en tú. Aquellos tiempos siempre era como un anzuelo para el público, ¿verdad? Uh-huh. Que se tiraba. Sí. Bueno, que entre Vickiana y Olga Lara no podía haber amistad. Mentira, comían y sí, cenaban juntas. Exactamente. ¿Eh? Sí. Pero para en el plano comercial, en el plano habían del mercadeo. Habían su celito, porque como estaban ellas dos. Sí.
¿Y yo en me tu metí. Caso con quién era el pleito? No, yo no tuve pleito. Ay, tranquilo. Dariana, ¿y por qué solamente canta balada? ¿Nunca le ha interesado cantar bolero? Digo, cantar merengue. Merengue, pero claro, yo hice una producción de merengue y salsa, que en California hasta me hicieron dos videos también. Me fue súper bien con Alfa Records. Pude ahí estar allá, pude cantar. O sea que sí, tengo merengues, tengo varios, tengo seis salsas grabadas, tengo aproximadamente seis merengues también. Y me dicen que yo canto los merengues buenísimos. Ajá. Así que... Y Dariana está dispuesta a echar el pleito, porque no es fácil ser vocalista. No es fácil, pero como... En República Dominicana. Yo lo estoy cogiendo como Dios me lo ponga. Deportivamente. Sí, tú ves ahora, el licenciado, hay una sorpresa para Boston, Filadelfia, New York, que le tiene el licenciado Manuel González. Correcto. Así es que... Mi amigo Manuel, que también está fajado con los deportes. Ay, déjame decirte que ha hecho algo maravilloso con los peloteros en Estados Unidos. Sí, se ha llevado muchos jóvenes de acá, precisamente. Bueno, pues él le tiene esa sorpresa que soy yo a toda esa gente allá. Ay, qué bueno, y qué bueno. Y a Fran Girón, que también está el allá. Gironi. El Gironi, así es que ya, que están deseando hace tiempo que yo vaya a una gira. Pues pronto voy a estar con ellos, Christian Bain en Boston, Román Rodríguez, que tú lo conoces. Sí, Román. Daniel Ventura, el papá del sol. Dariana, ¿y cuál de los temas? Mucha gente, todos esos locutores y dueños de programas y eso y establecimiento, pues, que me están esperando. Y yo, pues, ansiosa de estar con ellos. ¿Y cuál de los temas que usted ha hecho es el que más le ha llegado a Dariana? Bueno, mira, el tema que me colocó arriba, nacional e internacional, fue Cuando, la canción Cuando. ¿Cómo dice eso? Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir mujer, quítame el sueño si he de dormir. Cójanlo. ¿Qué te parece? Cójanlo ahí, que todavía queda mucha coqueta por mucho tiempo. A esa también. Y es que ella no es mi rival, no lo ha sido ni será. Es una tonta que no sabe amar. Había letras. Esas no dos canciones. Letras. Observa la gesticulación. Había letras y expresión. La expresión corporal de un artista, que ya eso lamentablemente no está muy abundante en la República Dominicana. Sí, gracias. Lo digo con sinceridad. ¿Tú sabes qué pasa, Trifolio? Que es que antes de iniciar esas presentaciones, de yo salir ya como toda una artista profesional, recibí clases de teatro. De vocalización recibí también. Recibí clases con el maestro Henry Elay de vocalización. El gran recibí tenor. Clases con Roberto López de danza moderna, que esa era la academia de Chiqui Haddad. O sea que cantar no es subirse a no un es escenario subirse y agarrar un escenario, micrófono. No, y... para nada, para nada. Yo nunca he entendido una cosa, Dariana, quizás en base a tu experiencia me puede explicar un poco y radiarme un poquito de luz. ¿Es posible cantar bien, afinadito sobre todo, muerto de risa? Porque en el único país donde los artistas cantan muerto de risa es aquí. Dime, ¿es yo posible? Creo que sí, yo creo que sí. No, una sonrisa natural. Sí, una sonrisa natural. Pero aquí hay gente que hacen carcajadas y dicen que están cantando. Ah, no, no, espérate, eso es otra cosa. Como también ocurre, pero y te si lo digo están con... ganando su pesito y la gente lo soporta, bueno, pues qué bueno. Claro, ¿entiendes? Eso es parte del eso show. Eso es parte, así que no me meto con eso. Por ejemplo, yo a veces converso con algunos maestros de la música, sobre todo pianistas, arreglistas de renombre en este país, y me dicen algunos de ellos, aunque esconden los nombres, de que aquí muchas veces... no se acompaña a la vocalista o al vocalista, sino que se persigue. ¿Me entendiste? Bueno. Una cosa es el acompañamiento, sí, y otra cosa es la persecución. Sí. Hay que y a veces aquí han aparecido artistas, entre comillas, que hay que perseguirlos. Hay que caerle atrás. Hay que caerle atrás para ver si se junta por allá.
Alguien que no quiero dejar de mencionar es Ubaldo Cepeda. El maestro, maestro de Pimentel. Gestualidad y eso. Donde el verbo se hizo carne y habló por nosotros. Un gran trabajo conmigo. O sea que gracias a Dios yo tuve la oportunidad de salir preparada en el arte. Dariana, con tu coquetería, podríamos hacer ahí un trocito, ¿verdad? Un pedacito de uno de esos temas que lograste popularizar en la República Dominicana y fuera del país, para irme al cambio, para irme a los comerciales, por favor. A ver, son muchos. Es que son muchos. Son muchos. ¿Cuándo que la canté ahorita? Dice, ¿cuándo? Échale 5 pesos a la bellonera. Échale 5 pesos. Ok. No, pero tengo otras. Fíjense también. Espérate. Algo que es interesante. Estoy buscando otra que sea como así, que tenga ese... Ese okay, feeling. Ya. Ese feeling. Tengo fuego en la cintura y en el cuerpo calentura. Por mi piel calor transmito, ser amada necesito. Tengo la sangre caliente y soy una mujer ardiente. Por mi vestido atrevido y mis gestos sugestivos. Ay, mamacita, esto es solamente un avance. En breve continuamos con la coqueta Dariana, tan dominicana como tú. Ya regresamos. La música. Una bachatita. Maciel, ¿qué edad tiene ya la primera bebé que tuvo Maciel? 7 años y medio. Ya de sí. Ella está en el video. Cuando comienza, ella es la que está en el video en la arena jugando.